Bueno, conforme lo que estamos estableciendo, un sujeto mayor de aproximadamente entre 45 y 50 años había ingresado a un local que está ubicado en General Paz al 50, a raíz de la cual una persona se da cuenta que este sujeto pasa, intenta sustraer algún dinero en el interior de la caja, no logrando su cometido. Se da la fuga en colaboración con el propietario, salen en su persecución y logran aprenderlo juntamente con algunos comerciantes. Inmediatamente se pone en contacto la policía, toma participación, procedemos a la prevención correspondiente, trasladado a la alcaldía de la ciudad de Carlos Paz, a disposición de la fiscalía número 30. ¿Se sabe cuánto fue lo que...? Es una tentativa por lo que tenemos hasta el momento. Bien, ¿hubo daños materiales, No, no. físicos? No, no. Bien, y ahora se están tomando todos los datos, Se ¿no? está procediendo al protocolo del procedimiento para proceder a entregarlo a la unidad judicial. Y todo esto se logró gracias a aquellos oficiales que andan, ¿no? Es la participación del personal que está trabajando por el centro y la buena predisposición de los vecinos de Carlos Paz que lograron poder aprender este sujeto. Bueno, fuiste uno de los que participó en la persecución de recién. Contanos qué viviste. En el cual estoy vendiendo pochoclo y en donde escuché que el hombre salió gritando y dijo que le estaban robando, en donde pedía auxilio y en donde, como es mayor de edad y el otro hombre se le estaba yendo, en el cual, como mi instinto, dije, hay un chico acá en donde dije que me cuide el carro y fui corriendo, como que fui corriendo y le pregunté que si le habían robado, sí, me robó, así que lo alcancé corriendo, en donde me le fui por detrás, en donde le tomé el cuello, la mano para atrás y... ¿Cuánto corriste? ¿Media cuadra más o Sí, menos? como una cuadra. En donde, antes de llegar Buenos Días, en el cual le pongo la mano para atrás, le pongo la traba y lo retuve ahí en el piso hasta que cayó el dueño del local que le robaron y le pregunté si él le robó, si él me robó, él me robó, así que lo retuve, ponerle unos 10 minutos así con la mano para atrás y donde se forcejeaba porque se quería escapar. Y así que hasta que llegó el dueño y se lo dejé el dueño así con la mano para atrás para que lo tengan, porque yo tenía el carro acá, viste, descuidado, así que se lo dejé ahí hasta que ponerle pasaron unos 10 minutos donde cayeron los halcones. Y así fue, eso fue todo. Bien, instinto, ¿no tuviste miedo en ningún No, momento? no tuve miedo en ningún momento. Bien, ¿sabías qué se llevó? ¿Alcanzó a robarse algo? Le pregunté al hombre si dijo que sí, que le estaba hurgando la caja, en el cual él le pega el grito y él salió corriendo en donde dijo no, no, y huyó. Y ahí fue cuando yo lo escuché y salí corriendo y es más, no tuve miedo porque en realidad yo quiero terminar la escuela para entrar a la escuela de oficial, viste, y como que. Claro. Bien, no tenía ningún arma, por lo menos. Es como que no, me fijé en nada, eso, lo único que hice, como que él iba corriendo delante mío y no me escuchaba, ¿viste? Y lo tuve que tomar el cuello y lo agarré ahí.